yo voy a hablar en esta noche del misterio de la fe. Para mucha gente es un misterio. Un misterio es algo que no es revelado, es algo secreto. Pero no debe quedarse en un misterio, porque usted necesita entender qué es fe. Porque para usted la fe es demasiado importante. Jesús siempre dijo a la gente: conforme a tu fe. Aleluya. Sí. Puedes descansar hoy, para que el domingo esté tres veces. O quizás una cuarta. Aleluya. Debe ser importante la fe cuando Jesús dijo: conforme a tu fe será hecho. Sí, conforme a tu fe. Debe ser importante cuando dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca me canso de hablar de fe, porque sin fe es imposible. Y si yo quiero agradar a Dios, tengo que enseñar fe y entender fe y tratar que todo el mundo agarre esta fe, porque con la fe que yo consigo lo que yo necesito. No es con mi astucia ni jugando al vivo, no. Gloria a Dios. Es jugando al muerto en Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Aleluya. El misterio de la fe. ¿Qué es fe? El misterio de la fe. ¿Cómo definimos la fe en esta noche? En Hebreos 11:1. ¿Me pueden prender este monitor? ¿Está apagado? Gracias. Está la única definición de fe que hay en la Biblia, está en un solo verso. Hay una sola definición de fe. En Hebreos 11:1. En la Biblia del 60, que es la que ustedes tienen, la mayor parte de ustedes, versión. Cuando yo digo de versiones, indica que son diferentes traducciones hechas en diferentes épocas y con distintos énfasis, pero básicamente el contenido es lo mismo, solamente que se expresa a veces en una forma más clara. No es que alguien cambió la Biblia, como alguien siempre dice. No. Yo puedo predicar en inglés o en español. Si Joan me está traduciendo, cuando ella traduce al inglés, su estilo hace que su traducción sea diferente si tengo a otro intérprete. Los dos hablan inglés, porque es la forma como ella lo expresa. Esa es la diferencia que hay en las traducciones. Cuando la tradujo alguien, aleluya, pues él usa su estilo. Cuando la tradujo otro, él usa su estilo. Aleluya. Es pues la fe, la certeza. La versión nuestra en inglés dice, español, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La traducción literal en inglés es: ahora la fe es la sustancia. O sea, la fe es ahora. Ahora, y la fe es, como es ahora, es. No fue y no será. La fe tiene que ver con el presente. Ahora es pues la fe, la sustancia de cosas que se esperan, la evidencia o convicción de cosas que no se ven. Así que tiene que ver con lo que se espera y tiene que ver con lo que no se ve. Las dos cosas más difíciles para captar. Por eso es un misterio. Pero hay que descifrar el misterio y no podemos permitir que se quede en el misterio y permitir que el Espíritu Santo nos ayude, porque sin Él no se puede. Ahora, voy a darle otras posibles formas de traducirlo. Gloria a Dios. No, ¿para qué le voy a decir la versión? No viene al caso. Esta es una forma de traducirlo. Ahora la fe es una seguridad bien cimentada de aquello que esperamos y una convicción de la realidad de las cosas que no vemos. ¿Ve? En ambas está lo que espero y lo que no veo. Otra versión dice: ahora la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas que no se ven. Otra versión dice: ahora la fe es la seguridad que aquello que esperamos nos vendrá y la certeza que lo que no podemos ver existe. Pero en toda traducción más o menos es lo mismo.
tiene que ver con una seguridad, una sustancia, un título de propiedad, de cosas que esperamos. Y es una convicción que tengo en el presente de las cosas que no vemos, pero yo las creo, yo las tengo. Pero para mucha gente sigue siendo, es demasiado importante la fe para usted no estudiarla. Y para usted, aunque al principio los conceptos de fe se le pueden hacer un poco difíciles, pero usted tiene que seguir arando hasta que usted capte la fe, porque le va a bendecir. Este no es un tema opcional. No es opcional, porque si fe es imposible agradar a Dios, usted quiere agradar a Dios. Así que usted tiene que poner de su parte y haga su tarea. ¿Entiende? No simplemente se siente ahí y no. Si tiene forma de tomar nota, tome nota. Si no, después vaya a YouTube, saque el archivo, vuelvo a escuchar. Es muy fácil bajarlo a cualquier teléfono. Lo puede bajar en solamente el audio. Escúchelo, porque en esta noche usted, si se lleva de este mensaje el 10%, sería mucho. Así que hay un 90% que usted no lo puede retener. Es importante, hermano. Usted tome si usted quiere vivir una vida próspera, una vida sana, una vida abundante, yo le recomiendo esto, pero yo no puedo obligarle. Yo puedo llevar el caballo al río, pero yo no puedo obligar a que beba agua. Yo puedo llorar y hacer todo para que usted, pero si usted no coopera, yo no puedo hacer nada. Yo lo sigo amando, pero sigue siendo un misterio después de 2000 años de cristianismo. 2000 años. Y usted sabe, y digo esto con mucho respeto, y no es que, como alguien dijo, que yo siempre estoy predicando indirectas, un oído enfermo, no, pero es una realidad. O sea, la fe no ha sido materia de enseñanza en Latinoamérica, no ha sido. O sea, no se le ha dado la importancia que tiene. Ahora, si la fe es el puente entre nosotros y Dios, oye eso, es el puente. Tú no puedes llegar a Dios sin fe. Entonces es un acto de irresponsabilidad espiritual no estudiar la fe por la cual agradamos a Dios, vencemos a Satanás y al mundo, recibimos las cosas que necesitamos de un Padre que nos ama. Pero hay muchas concepciones equivocadas acerca de la fe que nada ayudan a que vivamos la vida de fe. ¿Ok? Es un error pensar que los que enseñamos fe creemos que podemos manipular a Dios. La fe no es para manipular a Dios para que te dé algo. La fe principalmente es para habilitarte a ti, para cambiarte a ti, para que tú recibas lo que ya Dios te dio. No es para que tú le tuerzas a Dios el brazo, no. Porque ya las cosas ya no fueron dadas. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Aleluya. Ahora, mejor que nadie, sé que primero es la gracia de Dios, es la gracia, pero después es la fe, la que se opera dentro de nosotros, la que nos habilita para recibir de Dios todo lo que se requiere para esta vida y la venidera. Lo puse sencilla: la disposición de Dios para bendecirme es gracia, la disposición mía para creerlo y recibirlo es fe. Eso es, así es. Cuando la disposición de Dios viene con gracia y con amor, y mi fe se levanta con obediencia y para creerle a Dios, hay una conexión. Entonces mi fe conectó con la gracia para yo recibir lo que Dios tiene para mí. O sea, es una cooperación, es un acto bidireccional entre Dios y yo. O sea, Dios no lo va a hacer solo, Dios no lo hace sin mí, y yo no puedo hacerlo sin Dios. O sea, que la fe es un factor determinativo En tu sanidad, en tu vida larga, en tu prosperidad y en cualquier área de tu vida. ¿Okay? Nosotros podemos ver
Un pianista será mejor si practica, Juan, ¿oíste eso? O un baterista, o quien sea. Un pintor será mejor si practica. Tiene que trabajar, tiene que practicar. Pero hay una idea que podemos ver la dedicación de alguien en todas las otras áreas. Pero entonces, en la Biblia, en las cosas espirituales, esperamos que algo simplemente nos entre. Aquí estoy, a ver si me entra. No es así, hermano. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es una decisión, es una disciplina, que después se vuelve al final en un deleite. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es este misterio de fe? En primer lugar, que fe es sustancia espiritual de lo que esperas. Como ya dije, sustancia espiritual de lo que esperas. La fe no es una idea, no es una doctrina, no es una filosofía, no es una emoción. Tú no necesitas emoción para tener fe. A veces que es la mayor emoción, lo menos que hay es fe. Fe es la sustancia espiritual de ese mundo donde Dios vive, porque Dios es un Dios de fe. Y por eso, de la única forma que podemos entender a Dios es por medio de la fe. ¿Y cómo llegamos a Dios? Por medio de la fe. ¿Y cómo recibo de Dios? Por medio de la fe, porque sin fe es imposible. Ahora, hay dos cosas que van juntas, porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Ves? Ahí tienes fe, pero es sustancia de cosas que se esperan. La fe y la esperanza van juntas. O sea, yo no puedo tener fe si no tengo una expectativa en lo que Dios ha prometido. Y esa expectativa viene de lo que la palabra dice. Cuando yo leo la palabra me da expectación, me da una visión. Diga visión. Y cuando me da una visión, me da una expectación, una expectativa. Entonces ahora puedo tener fe para las cosas que se esperan. Eso me produce entonces una evidencia interna, que lo que no se ve yo ya lo tengo. Así que fe y esperanza son como una pareja que conciben una criatura. Un hombre solo no puede concebir un niño. Una mujer sola no pueden concebir el niño. Gloria a Dios. Fe y esperanza son la pareja, la femenina y la masculina, para concebir la criatura, para concebir tu milagro. Aleluya. Amén. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La fe toma la posición de un varón masculina. La esperanza toma la posición de la femenina. La fe fertiliza tu esperanza para tener la realidad de la cosa. La fe fertiliza tu esperanza para obtener la realidad de la cosa. Ok. ¿Y con qué? ¿De dónde? La semilla de la palabra de Dios es una sustancia que fertiliza tu esperanza. Así que tú necesitas sembrar la semilla. Sembrar la semilla en tu corazón. Tú nunca vas a subir más arriba del tipo de palabra que tú oyes. Si tú estás en una iglesia donde no se cree en sanidad, es posible que casi nadie se sane. Si estás en una iglesia donde no se predica de santidad, es posible que casi nadie esté andando a esa altura de santidad, porque no hay fe. La fe es un espíritu. Un espíritu que la palabra, cuando se predica, suelta sobre la gente. Y ese espíritu entra al corazón de la persona, que lo actualiza para poder creer. Así que es importante donde usted va, a quien usted escucha, qué tipo de palabra usted escucha, cuál es su actitud cuando usted escucha la palabra. Porque la palabra hay que trabajarla. You have to work out your faith. La fe hay que trabajarla. Amén. Tú puedes trabajar tu fe en diferentes campos, y la fe te va a producir de acuerdo a lo que tú trabajes. Hay gente que trabaja la fe solamente la salvación para ir al cielo, y van al cielo, pero siempre están enfermos. Nunca han trabajado la fe en el área de la salud. Y no es que son menos santos que los otros. Hay gente que fertiliza su fe para el éxito natural, el éxito en el área natural. Hay otros que dicen, no, eso es mundano, yo no quiero nada natural. Tranquilo, Dios no te va a obligar a tener nada natural. Vas al cielo si eres feliz así, ningún problema.
porque tú no quisiste trabajar tu fe en esa área. Nosotros determinamos cómo trabajar nuestra fe. Yo puedo trabajar la fe para criar mi familia, de forma que los críe de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Yo puedo trabajar mi fe para el crecimiento de mis iglesias. Pero si yo digo, Dios me quiere con 10 miembros por 10 años, pues eso va a tener. Porque yo no trabajé mi fe. En mi caso particular, míreme bien, yo tengo que trabajar mi fe para vivir 100 años. Tengo que trabajar mi fe. Porque hay todo un mundo que me rodea que contradice lo que yo estoy orando. Con diferentes ideas, con diferentes tradiciones, con diferentes fábulas. Nadie sabe cuándo es el tiempo de uno. Nadie sabe cuándo Dios te lo va a llevar. Nadie sabe esto y que lo otro. Y hay un sinnúmero de cosas. Bueno, eso está bueno para alguien, pero no para mí. Porque dice la Biblia, con larga vida le saciaré. Y qué larga vida, hasta que yo me sacie. Yo determino eso. Tú te sacias con 40, goodbye baby, vete, amén. O con 50, está bien. Yo aún no estoy saciado. Y él dijo, con larga vida, él me saciará. Pastor, ¿y cuándo se va a saciar? Yo no sé cuándo, pero todavía no estoy saciado. Quiero vivir más para agradar a Dios. ¿Pero qué yo hago? Yo tengo que trabajar mi fe en esa área y hacer las cosas que la Biblia dice. Yo no puedo estar preocupado por cualquier cosa, ansioso. Dice que el que quiere ver días buenos y vida larga, guarde su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Dice, busque la paz con todo el mundo y sígala. Porque es cosa, o sea, cada cosa, para yo trabajar cada cosa necesito diferentes versos bíblicos, diferentes principios, aprenderlos. Y uno nunca deja de aprender. En la religión tú lo aprendiste todo el primer año. En el evangelio tú nunca terminas de aprender, ¿ok? Así que la fe es un misterio porque es una sustancia espiritual de lo que espera. Número dos, la fe es un misterio porque la fe es una convicción interna de cosas invisibles. Por eso es que es un misterio para muchos. Es una convicción interna. Como yo dije predicando no sé cuándo, yo sé porque sé porque sé y ya. Ya, y a veces no entiendo por qué lo creo, pero sé que lo creo, sé que lo tengo. Cuando el corazón cree, a pesar que no ve nada y no hay lógica alguna en lo natural para esperarlo, eso es fe. Cuando el corazón cree, a pesar de que no ve nada y no hay lógica alguna en lo natural para esperarlo. Por eso es que fe y esperanza producen una visión de lo invisible. Fe y esperanza. Ok. La fe que viene por la palabra y la esperanza que viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien me hace abundar en qué, en esperanza. Así que yo no solamente puedo ser un hombre de la palabra que me da fe. Tengo que ser una persona del Espíritu para que el Espíritu me dé esperanza. Porque el Dios de esperanza llena de toda paz sin el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién me hace abundar en esperanza? El Espíritu Santo. ¿Quién me hace abundar en fe? La palabra. Porque la fe viene por oír y oír, oír que la palabra de Dios. Así que necesitas ambas cosas. Y cada vez que lo predico, hay algo nuevo. Y lo puedo predicar por 365 días y hay algo nuevo y me sale algo nuevo. Porque todo escriba docto saca de su corazón cosas buenas y cosas nuevas y cosas viejas. Ambas. Aleluya. Hay gente que solamente saca cosas viejas. Ok. Ahora puedes verlo. Porque los ojos de tu naturaleza espiritual han sido abiertos. Tus ojos espirituales tienen que ser abiertos. Para creer que un hombre que murió, aleluya, una víctima 2000 años atrás, su sangre limpió mis pecados. Su resurrección también a mí me ha resucitado. No estaba allí, pero yo creo por fe que Él se fue a los cielos. Yo creo por fe que está sentado a la derecha del Padre y que Él ora por mí y que Él me ama desde el cielo. Yo creo por fe que Él viene un día a buscarme porque Él quiere estar conmigo, gloria a Dios. Más que yo con Él, gloria a Dios. Amén, porque Él me ama. My God.
Ahora puedes verlo porque los ojos de tu naturaleza espiritual han sido abiertos. Padre, en el nombre del Señor, yo oro ahora que los ojos de mi espíritu se han abierto, los ojos de mi corazón se han abierto en el nombre del Señor. Ahora, cuando esto sucede, esto produce una evidencia interna que nadie te la puede quitar. Nadie te la puede quitar. Nadie me puede quitar a mí la evidencia interna de que si Dios me manda a hacer algo, Él me va a respaldar. Y que si Dios me mandó a hacer algo, Él lo va a financiar. Yo no sé de dónde viene, cómo viene, cuándo viene, en qué forma viene. Aleluya. Aleluya. Pero yo sé que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Yo sé que la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Yo sé que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Oh, yo sé que la palabra que sale de la boca de Jehová nunca volverá a él vacía. Son cosas que yo sé, que sé, que sé, que sé, que sé. Tengo evidencia interna, porque fe es una convicción interna de cosas invisibles. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que lo que es invisible y misterioso para otros, para ti se convierte en una realidad. Pero muchas veces no puedes explicarla. No puedes explicarla, no puedes. Y no trates, porque por fe entendemos. Por fe entendemos lo que es invisible y misterioso para otros, para ti es una realidad. Ahí es que Dios quiere llevarnos a nosotros, a sentirnos cómodos con lo invisible. Más cómodo con lo invisible que con lo visible. Porque las cosas que se ven son temporeras o temporales, pero las que no se ven son eternas. El misterio de la fe. Número 3, fe es el espíritu creativo de la palabra. Fe es el espíritu creativo de la palabra. O sea que la palabra, pero entonces ya no es palabra logo, es palabra rema. Ya no es palabra concepto, ya no es palabra de información, ya es palabra de revelación. Ya es palabra que es puesta en la boca del creyente. Ahora si tienes que poner la palabra en tu boca, fe es el espíritu creativo de la palabra en la boca del que quiere recibir de Dios lo que sea. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, indicando esto, que yo leí lo que está escrito. Eso es lo que dice ahí. Yo tengo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. O sea, yo acabo de leer lo que está escrito, pero entonces no puedo quedarme solamente leyendo. Creí, aleluya, a leerlo, pero por lo cual hablé. Después que yo creí, voy a hablar lo que yo creí, confesarlo, decretarlo, decirlo. No importa que confunda, aleluya, a todo el mundo. No importa que contradiga lo que la gente cree o lo que yo estoy sintiendo. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también que hablamos. Por eso es que sigue siendo un misterio. Es la palabra creativa. O sea, al principio la palabra es solo un escrito que te provee información de Dios y su mundo. Al principio, todos empezamos en ese nivel. Todos empezamos en el logo, que es la palabra escrita, es el concepto. Podemos llamarle el concepto de fe, pero entonces necesitamos ahora que el Espíritu Santo venga y le dé vida a la palabra. Y no se la da a menos que tú la hables. Algo sucede cuando tú la lees. No es lo mismo leer el salmo con los ojos que leer el salmo con la boca. Algo sucede porque tú te estás oyendo a ti mismo. Cuando tú lees, tú estás usando la visión y la confesión. Así que estás metiendo la información por dos lugares. Gloria a Dios. Por la boca, gloria a Dios, y por los ojos. Al meditar continuamente en la palabra, ella produce que un espíritu de fe. Al meditar, dice, en su ley medita de día y de noche. Será como algo plantado junto a corrientes de agua. Te hace dar fruto. Hay que meditar continuamente la palabra que produce un espíritu de fe. La palabra que es de Dios, que es espíritu y es vida, te produce una fe viva.
Por eso es que la fe sin obras es muerta. Las obras son las acciones correspondientes a lo que tú dices que tú tienes. Esas acciones son las obras de la fe. No estamos hablando de obras de salvación, estamos hablando de obras que vienen de la fe. Cuando Dios dijo sea la luz, la obra de la fe se manifestó con lo que apareció. La luz apareció. La obra de la fe nunca se va a manifestar si tú no la hablas. Por eso la fe no es silenciosa. La fe no es muda. La fe es activa. La fe hay que hablarla. Hay gente que está en contra de eso. Nunca tendrán fe. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida y te produce una fe y vida. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La palabra entra en el modo creativo cuando la habla un hombre lleno del espíritu. Repito esa sentencia, the sentence. La palabra entra en el modo creativo cuando la habla un hombre o una mujer llenos del espíritu. Necesita el Espíritu Santo, porque Él es quien le da poder creativo a la palabra. Gloria a Dios. Fe es el espíritu creativo de la palabra. ¿Ok? Estamos hablando como la fe es un misterio para muchos. Número 4. Fe es el grano de mostaza que se siembra en el corazón. Diga grano de mostaza. En Marcos 4:31 habla del grano de mostaza. En otra ocasión Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte. Es como el grano de mostaza, Marcos 4:31, que cuando se siembra en tierra, ¿dónde se siembra? En tierra. ¿Dónde se siembra? En tierra. No se siembra en una acera. Hay corazones que son como la acera, por eso nunca van a dar fruto. Están endurecidos. Es en tierra, tierra fértil, tierra arada, tierra con profundidad, tierra donde no hay piedra y donde no hay espinos. Que fue lo que Jesús habló de los cuatro terrenos. Así que dice que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece. Nunca crece si no se siembra. Nunca crece si no se siembra. Y se hace la mayor de las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hay cosas que van a venir a morar bajo tu sombra cuando tu fe se manifieste. Hay cosas que van a venir cuando tú trabajas tu fe. Oh, gloria a Dios. Trabaja tu fe. Tengo que desarrollar un mensaje con ese tema. Tengo que hacerlo eventualmente. Trabaja tu fe. Work your faith. Trabaja tu fe. Porque hay algo ahí en esa expresión que aún falta mucho por desarrollar. Está en el mundo espiritual, pero ahí lo vamos a sacar un día de esto. Ahora, la eficacia de la palabra no se mide por su tamaño, sino por lo que sucede cuando se siembra en el buen terreno del corazón del hombre. Dios le dijo a Pedro: solamente una palabra, ven. Ven, una sola palabra. En español son tres letras. Ven. Y Pedro recibió esa palabra, pero no recibió simplemente el concepto o la gramática o el estilo literario. Recibió el espíritu. Detrás de esa palabra estaba Jesús. Venía impregnada con el espíritu de fe, porque Jesús tenía fe. Básicamente Pedro no anduvo con su propia fe. Él anduvo con la fe de Jesús. Él se montó en la fe de Jesús. Él se montó en la gracia de Jesús. Él se montó en la palabra de Jesús. Él dijo: si eres tú, di que yo vaya. Y Jesús dijo: ven. Y Pedro, ni lento ni perezoso, se montó en esa palabra y caminó. Y mientras estuvo concentrado en la palabra, no se hundió. Pero cuando se dio cuenta de los vientos y del mar embravecido, empezó a hundirse. Tú empiezas a hundirte cuando quitas la mirada y la fe de la palabra que inicialmente te mandó a caminar. Y hermano, quiero decirle algo. Todos somos dados a hacerlo. No importa en qué capacidad estemos. Pastor, madre, padre, trabajador, lo que sea, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque siempre que empezamos a caminar, el mar está como un plato. Pero cuando las olas empiezan a venir contra tu fe, tienes que concentrarte en lo que Jesús dijo. En lo que Jesús dijo, ven.
Yo estoy montado ahí, ven. Eso es lo que yo le digo a Jesús. Tú me dijiste ven a Panamá. Tú fuiste que me dijiste vete. Yo nunca en mi raciocinio, en una mente común y una mente saludable, yo nunca hubiera venido acá. Porque makes no sense. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque a mí no hace falta estar aquí. Yo no vine a buscar nada. Vine a darme todo. Cuando digo eso, la gente dice que yo siempre estoy hablando de mí los mensajes. Pero es que yo no conozco a alguien. Yo no conozco mejor ejemplo que Nahum Rosario. Cuando conozca a otro, hablo de él. Bien. La eficacia de la palabra no se mide por su tamaño, sino por lo que sucede cuando se siembra en el buen terreno del corazón del hombre. La palabra se siembra cuando se oye, se siembra cuando se ve y se siembra cuando se habla. Las tres puertas a mi corazón. La palabra entra a mi corazón cuando yo la oigo, cuando yo la veo y cuando yo la hablo. Imagínense si uso las tres a la misma vez. Qué interesante. Ahora, hay un tiempo de espera y un proceso para que esta semilla crezca y se haga tan grande que tiene la capacidad de darle sombra a los ángeles del cielo. Gloria a Dios. La gente no quiere esperar el proceso. Por eso quieren inventarse cosas y quieren entonces usar otra gente, porque no pueden esperar. A esperar, hermano. Gloria a Dios. Aquí llevamos desde enero. Estamos en el mes 10. Empezamos el mes 10. Entramos en el mes 10. Y yo tranquilo, esperando. Grano a grano llena la gallina el buche. Grano a grano. ¿Entiendes? Ya estoy tranquilo. Tranquilo. Si viene mucha gente en la semana, yo predico igual. Si viene menos, predico igual. Si la ofrenda fue alta, no menciono. Si fue baja, no me angustia. Yo sigo sembrando semilla. Sembrando semilla. Sembrando palabra. Sembrando amor. Seguimos orando. Y Carlito está haciendo lo mismo. El lunes no importa cuántos vengan o cuántos no vengan. El domingo hacemos lo mismo. Y no golpeamos a la gente que no vino, o a los que llegaron tarde, o a los que no ofrendan por la razón que sea. Eso es porque yo estoy trabajando mi propia fe. ¿Y cómo yo voy a enseñarle a ustedes a trabajar su fe si yo no trabajo la mía primero? Ustedes van a ver cómo yo lo hago y ustedes lo van a hacer también. Van a aprender a caminar en fe. Y a mí no me molestaría que tuvieran más rápido y mejores resultados que yo. ¿Por qué no? Hay un tiempo de espera y un proceso para que esta semilla crezca y se haga tan grande que tiene la capacidad de darle sombra a los ángeles del cielo. Ahora mira cómo la semilla crece. De acuerdo a Marcos 4, 26, 29, por favor. Muy importante esto. Marcos 4, 26, 29. Decía además, así es el reino de Dios. Tengo un mensaje que le he predicado que se llama así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Vamos a ver cómo es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla, ¿dónde? En la tierra. Jesús dijo que la semilla es la palabra y la tierra es el corazón. Así es. O sea, ¿tú tienes que echar qué? Usted tiene que pensar hoy que usted está echando semilla en su tierra. Cada palabra que sale de mi boca es una semillota. Y usted decide si cae en un corazón bueno. Yo espero que el suyo no tenga espinos ni tenga piedras. Y que sea bueno. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme. Y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él nunca sabe cómo. Él no tiene que saber ni entender, simplemente obedecer y esperar el proceso, esperar el tiempo. Deje que la palabra trabaje sola. Yo la trabajo primero y después ella trabaja. Yo la trabajo sembrándola, oyéndola, confesándola, pero yo no puedo trabajarla haciéndola crecer. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo siembro, yo confieso, yo decreto, pero yo no puedo hacer que crezca. Ahí sí que ya yo no puedo. Ahí Dios trabaja. Pero primero yo trabajé para sembrarla, para cuidarla. Pero ahora Dios da el crecimiento.
duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo y cuándo. ¿Y qué dice ahora? Porque de suyo lleva fruto la tierra, de suyo. O sea, de suyo indica la tierra solita lleva el fruto. La tierra sola lleva el fruto. ¿Y cuál es el orden? Primero sale una hierba, después sale una espiga, después hay un grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, ok, ahora ese grano se convierte en un fruto maduro, y cuando está maduro se mete a la hoz, porque la cosecha o la siega ha llegado. Es un proceso, gloria a Dios, para cultivar tu propia cosecha. Ok, cada uno de ustedes debe tener su propia cosecha, pero tú no puedes tener tu propia cosecha si no tienes tu propia siembra. Casi siempre el que no siembra para él está esperando o robarle los mangos al vecino o la naranja, ¿entiendes? Porque él no sembró sus propios mangos, sus propias naranjas. Estoy hablando ahora en forma de agricultura para que entiendan. Amén. Tú debes sembrar tu propia semilla, tu propia fe, para que entonces no le estés envidiando al otro por lo que tiene o por lo que no tiene, porque la fe es muy personal. Dice Pablo: tiene fe, tenla para contigo en tu fe, pero yo no puedo obligarte en tu fe y tampoco te puedo dar la mía. Hello. El misterio de la fe. Señor, ayúdame. Fe es creerle a Dios. A Dios, diga, a Dios. Como creador y como galardonador. Como el que crea y como el que da. Dios no solamente crea, Él da. Y lo que Él creó es para dártelo. ¿No entendiste? Él no creó simplemente para que esté ahí, es para dártelo. O sea, Dios creó las plantas y tú no te las puedes comer. Dios creó los animales y tú no puedes matar uno para comértelo. Dios creó las playas y tú no puedes irte a darte un zambullón porque tu religión te lo prohíbe. Es más, los hijos de Dios tenemos más derecho que los otros, porque eso es de mi papá, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Wow. Volvamos a Hebreos 11:6 para que tú veas lo que dice ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, crea que existe, crea que, diga, Dios es. Y segundo, que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios crea para dar. Fe es acercarse a Dios y su mundo espiritual. Fe es creer que Dios es un Dios de ahora. Diga, ahora. Pero fe es creer que un Dios creador de todo te dará todo lo que tu fe te alcance a percibir. Hello. Repito esto sin pedir excusa. Fe es creer que Dios es un creador de todo, te dará todo lo que tu fe te alcance a percibir. Lo que tu fe te alcance. Palabra de Jesús, conforme tu fe será. ¿No? Hay gente que se conforman con poco, tendrán poco. Hay gente que piden un poquito más, tendrán más. Porque siempre conforme tu fe será hecho. Alguien diga amén, aleluya. Bien. Espero que no se cansen de oír fe, porque tendría que irse a otra iglesia. ¿Me escuchó lo que yo dije? Espero que no se cansen de oír fe, porque tendría que irse a otra iglesia. Porque aquí usted va a oír fe hasta que se le salga por los poros. Y me lo va a agradecer después a mí. Gloria a Dios. Como Dios me ha enseñado a mí, yo quiero enseñarle a usted. Para que usted sea un conquistador de gigantes. Aleluya. La fe es un misterio para muchos. Pero este misterio es la divisa espiritual para adquirir cosas en el mundo espiritual. Divisa. Al dinero se le llama divisa. En la economía global se llama las divisas. La divisa no solamente es el dólar. Cualquier moneda de cualquier lugar es la divisa de ese país. Con esa divisa es que se compra cualquier producto y cualquier cosa. Es algo para intercambiar. Yo pongo la divisa y me dan el artículo. Fe es la divisa espiritual. Entonces a Dios hay que pagarle para... No es que hay que pagarle a Dios por algo. Estoy poniendo un ejemplo para que usted pueda entender mejor cómo es que la fe funciona. No es que le estoy pagando a Dios. Es que la fe, ok, no es que le paga a Dios, pero la fe es lo que me autoriza a mí para yo recibirlo. O sea,
No que le estoy pagando a Dios por ello. No, no. Ya todo es mío. Pero sin fe no puedo. Porque tengo que poner mi parte. La fe me habilita a mí para creer. En ese sentido es en mi divisa. Gloria a Dios. Por eso es que conforme a tu fe será hecho. Tú no compras con $50 lo que compras con 500. Conforme a tu divisa te será hecho. Tú puedes comprar de acuerdo a lo que tú tienes. ¿Y cómo es que tú tienes esa divisa? Tú la trabajaste para tenerla. Tú la trabajaste para tenerla. El que trabajó menos tiene 5. El que trabajó un poquito más tiene 50. El que trabajó un poquito más tiene 500. Alguien trabajó mucho más, un gran inversionista, tiene 5 mil o 50 mil o 500 mil. Y es la misma divisa con ceros añadidos. Alguien dice, pero fe es fe. O sí, fe es fe, divisa es divisa, pero no es lo mismo un 5 con un 0 que con 3 ceros. Yo pido que el Señor me dé habilidad para yo poder explicar esto. Porque estas cosas son tan misteriosas que Dios tiene que ayudar a uno y darle forma concreta que la gente pueda. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús usaba cosas materiales para que explicar cosas espirituales. Porque sabía que hay mucha gente que no entendía. Por eso es que tú ves que alguien con una medida de fe recibe esa medida y ya. No es culpa de Dios. Dios le quería dar más, pero él dijo, no, yo me conformo con esto. Tranquilo. Está bien. Estás tranquilo. Está bien. Yo no me conformo. Yo lo siento. Yo no me conformo. Yo soy santo, pero no tonto. Diga conmigo, soy santo, pero no soy tonto o tonta. ¿Me entiende? Fe es la divisa. No para comprar, sino para adquirir. Diferente. Pero es que de acuerdo a tu divisa, tu fe será hecha. Ah, pero yo tengo fe, fe, fe. Usted, gente que dice fe, fe. No, fe. Bueno, dinero es dinero, es cierto, dinero es dinero, pero 5 no son 50, y 50 no son 500, y 500 no son 5 mil, y 5 mil no son 50 mil, y 50 mil no son 500 mil, y 500 mil no son 5 millones. Le estás añadiendo cero. Añádele ceros a tu fe. Yo no sé qué le ha pasado a ustedes, pero a mí no voy a dormir en esta noche. Con lo que acabo de decir, se me fue el sueño. Se me fue el sueño. Añádele ceros a tu fe. Oh, glory. Añádele ceros a tu fe. Y nunca te conformes con menos. Sigue estudiando, sigue orando, sigue ayunando, sigue confesando, sigue decretando, sigue creyendo. Quítale los límites a tu fe, dice el Señor. Alguien diga aleluya. Oh, Jesús. El valor adquisitivo de tu fe depende de la cantidad de palabras que respalda esa fe. En el mundo material se consiguen cosas por el dinero como un medio de intercambio. En el mundo espiritual, la fe es la divisa para conseguir las cosas de ese mundo espiritual que transcienden nuestros sentidos. Por eso la ley de fe es conforme a vuestra fe. O sea, esa es la ley de fe. Ley fija. ¿Ok? La fe es un misterio. Y termino con el séptimo. Porque fe llama a las cosas que no son como si fueran. Y eso es un misterio. ¿Por qué? Porque enseguida alguien dice, yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir. ¿Cómo yo voy a mentir? Si estoy enfermo, estoy enfermo. ¿Cómo yo voy a decir que estoy sano? No, porque Jesús dijo, por mis heridas eres sanado. Tú no estás mintiendo, tú estás diciendo lo que Dios dijo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Pues Dios está supliendo. Pero es que aún no lo veo. Mi Dios dijo, yo suplo. Mi Dios dijo que Él abre las ventanas de los cielos. Yo creo que la está abriendo. Y yo me renuncio a decir lo que estoy viviendo. Y voy a vivir lo que estoy creyendo. Y ya. Y ya. Nunca tendré lo que quiero,
Gloria a Dios. Si no confieso lo que quiero, si no llamo las cosas que no son como si ya fuesen. Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, hablándole a Abraham delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios hace eso, tú también puedes hacerlo. Abraham creyó porque estaba en la presencia de Dios. Abraham creyó en la presencia de Dios. Un muerto recibió vida. Abraham recibió vida. Su cuerpo recibió vida porque estaba en la presencia de Dios. Tu palabra tiene que estar en la presencia de Dios. Ponte en la presencia de Dios para que recibas que vida, para que tu fe reciba vida, para que tu fe sea fertilizada. La fe de Dios no llama a las cosas que son, sino las que no son. Porque las cosas que son no hay que llamarlas, ya están.